La arqueoastronomía para mí es aquella disciplina que me ha permitido aunar en un único contexto mis dos pasiones de toda la vida, la astronomía y la arqueología. Bueno, la arqueoastronomía es una disciplina que está al servicio de las ciencias sociales y en las cuales fundamentalmente lo que hacemos es utilizar las herramientas de la astronomía clásica, de la astronomía de posición, para estudiar cómo en las civilizaciones antiguas usaban esas herramientas tanto en aspectos culturales como en aspectos sociales, políticos o religiosos. Es una disciplina a caballo entre la astronomía y la arqueología, pero tenemos que entender claramente que está más al servicio de la arqueología que no de la propia astronomía. Las diferencias entre un arqueastrónomo y un arqueólogo cifran fundamentalmente en las técnicas y en la formación. Un arqueastrónomo tiene que usar las herramientas matemáticas y físicas de la astronomía y por tanto tiene que tener un conocimiento sobre ellas. Curiosamente, sin embargo, tiene que usar esas herramientas con la epistemología de las ciencias sociales. En ese sentido, se acerca más a la figura de un arqueólogo. De hecho, hay arqueastrónomos procedentes de los dos campos. ¿Cómo trabaja un arqueastrónomo? Hay diversas formas. Por un lado, uno puede realizar trabajo de campo en los propios restos arqueológicos, lo que llamaríamos la arqueastronomía más pura, ¿no? Lo que uno entiende por arqueastronomía, medir las orientaciones, medir la localización en el paisaje, la relación con montañas, con ríos. El trabajo de campo es muy importante, es crucial, pero el trabajo de documentación, digamos, de los estudios que vas a realizar, tanto antes para preparar adecuadamente una campaña, para preparar adecuadamente una misión, como después para ser capaz de contextualizar de una manera adecuada los descubrimientos que se hacen, es importantísimo tener unos conocimientos muy amplios sobre la cultura que estás estudiando. La astronomía como disciplina a nivel cultural es antiquísima. Yo creo que podemos remontarla al origen del hombre. Yo estoy prácticamente seguro que desde que los primeros Homo sapiens miraron al cielo, trataron de estructurar calendarios u organizar el tiempo mediante la observación de los astros. Tenemos pocas pruebas de ello. Hay cuentas grabadas en huesos, hay pinturas rupestres en algunas cuevas que se han querido identificar como constelaciones, pero son difícilmente demostrables. Quizá las evidencias más antiguas de observaciones astronómicas verdaderas, con un fin de la astronomía en sí misma, sino con fines culturales, las podamos relacionar con los monumentos construidos durante el fenómeno megalítico. Hay dos ejemplos bastante interesantes. Por un lado, a nivel del culto funerario, tenemos las antas de siete piedras del sudoeste de la península ibérica que muestran una orientación sistemática a la salida del sol. Esto obviamente no es aleatorio, no puede ser aleatorio y por tanto demuestra un interés, algo intencionado, en la orientación de esos monumentos. Y por otra parte, en los templos de la isla de Malta, parece ser que existía una conexión interesante entre la religión, entre el culto que se realizaba allí y la observación del cielo, y en este caso particular incluso de las estrellas, ¿no? Se ha descubierto, por ejemplo, una serie de cuentas que podrían representar un patrón de observación en el tiempo del que luego tenemos fuentes escritas en la Grecia clásica, en el siglo VIII a.C., mientras que los templos de Malta son del 3000 a.C., es decir, podemos estar hablando de fuentes que en el Mediterráneo han permanecido, de fuentes astronómicas, de uso de la astronomía, que en el Mediterráneo han permanecido durante milenios en uso. El cosmos da seguridad. Tú observas el firmamento y sabes que el sol se pone, pero que a la mañana siguiente se nacerá, que la luna sigue sus ciclos y que hay una serie de patrones conductuales de muerte y resurrección, de renovación de la naturaleza cada año, asociada al ciclo de las estaciones y al movimiento del sol entre sus extremos, entre los solsticios, las salidas de las estrellas en una determinada época del año, pero siempre en la determinada época,
lo cual les permitía establecer patrones para la agricultura, para la ganadería. Todo este tipo de cuestiones hicieron que la astronomía se convirtiera en una herramienta fundamental, primero, para la orientación en el espacio y en el tiempo, y a través de esa orientación en el espacio y en el tiempo, también acabó convirtiéndose incluso en una orientación en el más allá. Es decir, acabó convirtiéndose en uno de los principales generadores de metafísica, es decir, de creadores de religión. Entre las muchas culturas que han surgido en el planeta, obviamente hay algunas. Todas han prestado atención al cielo, pero hay algunas que le han prestado atención de una manera especial, y eso les llevó a desarrollar una astronomía casi precientífica, ¿no? Podríamos hablar claramente en ese sentido del Antiguo Egipto. Fue una cultura donde la astronomía tuvo especial relevancia, como hemos venido demostrando sobre todo en nuestro trabajo en estos últimos años. En Babilonia es donde por primera vez se realiza un mapa completo del firmamento, un mapa de las constelaciones, que fundamentalmente ha pasado en gran parte a nosotros a través del mundo griego. La cultura china, por supuesto, no debemos olvidarnos de ella. Siempre la astronomía jugó un papel determinante en el Imperio del Centro, desde que este país se formó hace ya casi 5.000 años, ¿no? Y por cruzar el charco también fue muy importante para la cultura maya la observación del cielo. El nivel que tenían de conocimiento es difícil de catalogar. En la antigua Babilonia sabemos que los sacerdotes o astrólogos, que podríamos llamarlos también, fueron capaces de estudiar los movimientos de los planetas, de mapear la región del cielo por donde los planetas se mueven, definiendo el zodiaco. Y en ese sentido, pues fueron capaces de crear calendarios bastante sofisticados y relativamente precisos. Los astrónomos chinos también mapearon el cielo completo, incluso eran capaces de predecir eclipses. En cierto sentido, no siempre acertaban. Y con respecto a los mayas, sabemos también que estudiaron los planetas en detalle, sobre todo los movimientos de Venus, los movimientos de la Luna, e incluso se han encontrado tablas por las cuales los mayas debían ser capaces de predecir los eclipses. A nivel de utilidad práctica sí que tenemos una herencia importante, ¿no? Y es la medida del tiempo. Del Antiguo Egipto hemos heredado su calendario solar de 365 días y el día de 24 horas. Y de los antiguos babilonios hemos heredado su manera de contar el tiempo más corto, los minutos y los segundos, que luego se extendió a la medida del ángulo, ¿no? En cierto sentido hemos heredado las bases de la trigonometría que luego desarrollarían los griegos y de la trigonometría esférica que luego desarrollarían los árabes. Es necesario estudiar qué orientación tenían los edificios antiguos, porque de esa manera nos puede dar información clave sobre la gente que los construyó, sobre qué intereses tenía, qué objetos astronómicos le interesaba o por qué los orientaban de una manera especial. Podríamos citar muchísimos ejemplos a lo largo del planeta. Podemos hablar de la ciudad prohibida de China, ¿no? En Pekín. La ciudad prohibida tiene una planificación perfecta según los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, de forma que tú entras por el lado sur y vas avanzando hacia el norte, de forma que los pabellones donde ya habitaba el emperador se sitúan en el norte de la ciudad. ¿Por qué ese tipo de organización? Porque en el cielo la organización celeste sigue un patrón similar. El norte es la residencia del emperador celeste y el emperador es el representante de ese emperador celeste en la tierra. También podríamos hablar de las orientaciones de las pirámides, templos de los antiguos mesoamericanos, aztecas, toltecas, mayas. Sus orientaciones siguen patrones muy determinados que las sitúan en un contexto temporal determinado, muy relacionado con esa obsesión por el tiempo que mencionamos con anterioridad, ¿no? Esa necesidad del control del tiempo les llevó a desarrollar una serie de calendarios que se relacionaban unos con otros de manera certera, y los templos pirámide, se orientaban
con fechas claves de esos calendarios. Esa orientación de manera adecuada en el espacio implicaba no solo una orientación astronómica, sino a veces también topográfica. Tenemos que tener en cuenta una cosa: somos nosotros, los humanos del siglo XX, en la cultura occidental, los que distinguimos claramente entre el cielo y la tierra, entre el paisaje celeste y el paisaje terrestre, cosa que en la antigüedad no ocurría. Para una cultura tan importante podía ser que un templo se orientara hacia una montaña sagrada como que detrás de esa montaña sagrada surgiera el sol el día del solsticio de invierno, el día más corto del año. Y para ellos ambas cosas eran indistinguibles, estaban totalmente asociadas, no había disociación posible entre ellas. Quizá el ejemplo más singular que a lo largo de todos mis estudios, de toda mi carrera, me he encontrado en ese sentido, es el caso de Egipto, ¿no? En el antiguo Egipto, el Nilo es determinante. Egipto es un don del Nilo. Egipto existe porque existe el Nilo. Y gran parte de los edificios religiosos del antiguo Egipto se orientaban de acuerdo con el Nilo. Pero lo que hemos descubierto es que, curiosamente, se elegían ciertos lugares de Egipto o ciertos patrones de orientación que permitían al mismo tiempo una orientación topográfica adecuada con respecto al Nilo y una orientación astronómica adecuada con respecto a fenómenos relevantes para los antiguos egipcios, ya sean constelaciones, ya sean estrellas individuales, o sea el sol, ¿no?, la observación del sol. Entre los yacimientos con interés arqueoastronómico hay, tanto en la península ibérica como en los dos archipiélagos, algunos de carácter bastante importante. Los dólmenes, las antas de siete piedras del sudoeste peninsular, que para mi gusto pues son quizá uno de los monumentos más emblemáticos que podemos encontrar. Luego mencionaría también los monumentos talayóticos de las Islas Baleares, las taulas, las navetas, los talayos cuadrados de Menorca. En todos ellos hemos hecho investigaciones arqueoastronómicas y en todos ellos hemos encontrado importantes connotaciones. Luego hay yacimientos individuales, ¿no?, curiosos en España. Los Toros de Guisanto muestran un cierto patrón arqueoastronómico. Lugares como la Mezquita de Córdoba, podríamos considerarlo un lugar emblemático del cómo las mezquitas musulmanas se orientan astronómicamente para cumplir las necesidades del culto musulmán. Y luego ya el trabajo que venimos realizando desde hace ya pues casi 20 años en el archipiélago canario, que fue donde empezamos nuestras investigaciones arqueoastronómicas, donde hemos encontrado numerosos yacimientos aborígenes de la población anterior a la colonización europea de las islas, importantes connotaciones astronómicas que confirman lo que nos dicen las crónicas sobre los aborígenes, lo que nos dicen sobre sus cultos, los insulares, lo que nos dicen sobre sus calendarios. Y yo destacaría en particular quizá pues el yacimiento de Montaña Tindaya en Fuerteventura y luego los yacimientos de alta montaña de Gran Canaria. Yo tenía dos pasiones, una era la arqueología, sobre todo la egiptología, la historia antigua, ¿no?, y otra era la astronomía. Me gustaba mucho, sobre todo, la astronomía de posición. Y mi familia era toda de ciencias y, en cierto sentido, pues acabé estudiando física, de ahí astrofísica, hice una tesis en astrofísica, pero siempre quedó ahí el gusanillo, ¿no?, del interés por la arqueología, por la historia. Y simplemente lo que ocurrió es que ese gusanillo acabó juntándolo. En un momento determinado me enteré que existía una cosa que se llamaba arqueoastronomía y dije, uy, qué interesante, vamos a ver qué es eso, ¿no? Un templo, un yacimiento que me fascina de todos los que he conocido. Las pirámides de Egipto apabullan. Los templos egipcios son impresionantes. Algunos lugares que he visitado en el norte de África son espectaculares. Las mezquitas me encantan, la de Córdoba es genial. El Panteón de Roma es el que yo elegiría. El Panteón de Roma es un edificio que muestra el genio de Roma a nivel constructivo junto con el espíritu griego de libertad, el espíritu de abertura. Es un templo del cosmos, ¿no?, dedicado a, su propio nombre indica, Panteón, dedicado a todos los dioses celestes, ¿no? Tiene su orientación astronómica, tiene su óculo arriba por donde entra la lluvia, entra la luz del sol.
Yo elegiría ese quizá. Te contaría una anécdota de algo que nos ocurrió en una necrópolis en mitad del desierto del Sáhara, a 45 grados centígrados a la sombra. Estábamos César y yo midiendo túmulos funerarios. Se nos había acabado el agua y en un momento determinado a mí me entró una tos seca horrorosa, ¿no? Cho, 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 cho. Y seguíamos trabajando y ocho. Y de pronto en un momento determinado dice César, dice, tío, vámonos de aquí que nos vamos a morir. Yo, eso es un recuerdo que tengo clavado, ¿no? Entonces, pues eso es un poco ilustrar que el trabajo de campo es gratificante, pero a veces es muy duro, ¿no? O sea, todo lo muy, muy lejano de la ideal que uno tiene de que te vas a hacer turismo, ¿no? Diversos yacimientos, monumentos, entes abstractos, como puedan ser libros, como puedan ser iniciativas culturales, de diversos países a lo largo de todo el planeta relacionados con la astronomía, sean declarados bienes patrimonio de la humanidad por la propia UNESCO. Se está trabajando en ello y en particular en el caso español esperamos que llegue a buen puerto algunas propuestas que hemos realizado sobre algunos de nuestros monumentos más emblemáticos, las Santas del Sudoeste, los monumentos talayóticos, la reconstrucción del telescopio de Herschel que se está haciendo en Madrid y que también se incluyan en esa variable monumentos españoles que ya son patrimonio de la humanidad cuyo valor aumentaría si incluyéramos su vertiente astronómica, como puede ser la Mezquita de Córdoba, el Camino de Santiago o la Ciudad de Toledo.